¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en una nueva emisión especial del laberinto Buscando la Salida. Emisión especial porque vamos a pasear por el lado sur de Ituzaingó junto a un exfuncionario, un concejal mandato cumplido, como es el señor Andrés Pereira. Controvertido el negro Pereira, ¿eh? Toda gente que no le gusta mucho la figura de Andrés. Conociéndolo como luchador, como el hombre que estuvo trabajando con asentamientos y todo, me parece que es una persona más que respetable. Por lo menos es coherente en lo que él siempre manifestó. Así que nos vamos para el lado sur, junto a Andrés Pereira, a ver si el sur también existe. ¿Seguro? ¿Vos conocés? Seguro tiene. Ah, no era. Al famoso preso Juan Seguro. El que lo llevan siempre. Dice que siempre se lo lleva. Listo. ¿Vas a tener la osadía de pasar por el túnel? No. ¡No lo hagas! ¡No, en el túnel! ¡No! ¿Estamos vivos? Sí, ¿no? La última vez que hice esa aventura siniestra, veníamos en el auto de mi amigo Daniel Gals y encontrábamos acá nomás tierra. Ahora hay asfalto, por lo menos. Sí. Sí, no. Sí. ¿Dos años atrás? Este es el lado sur. ¿Sigue siendo Ituzaingó el lado sur? Sí, sigue. El sur también existe para nosotros. Sí. El cartel, mirá. El cartel de Chabal. Es el casco histórico. Es el casco histórico y es el menos desarrollado. Por suerte vamos a parar nosotros a ver algunas cosas del sur, porque hasta el momento el Peugeot es el que está hablando en primer plano, ¿está claro? En primer plano, en primera velocidad. Ahí está. Thank you.
Qué máquina, ¿no? Nos cruzó el túnel y todo. Sí, ese auto hace cosas increíbles. En realidad hace cosas increíbles, la verdad, hace cosas increíbles. ¿Cómo anda? Entre otras cosas, arranca, dobla y frena. No te puedo creer. Es increíble. Sí. Sí. Para un cachito. ¿Dónde estamos? Estamos en la esquina de Niceto Vega y la ruta que acaban de inaugurar hace muy poquito, el tram, para nosotros, en la esquina del geriátrico Martín Rodríguez. Allá tenemos el orgullito nuestro, que es la Escuela Secundaria Técnica. Y acá tenemos, bueno, lamentablemente, un sector lleno de yuyos. ¿Por acá estaba la idea del vivero municipal, algo así? No, ¿no? No, el tema es así, mira, nosotros tenemos todo este sector que va desde el colegio hasta la otra punta, son unas 19 hectáreas, si no tengo mal entendido, que fueron, que están en trámite en el gobierno de la ciudad a través de Osvaldo Marasco, que hizo un trámite y acompañó a los vecinos de Hey y de Cay, y están haciendo una cesión de tierras para poder armar un polideportivo acá. Nosotros que somos vecinos de este costado, todo este sector nos genera una inseguridad muy grande. Bueno, sería maravilloso si se puede tomar, quien lo pueda tomar y llevarlo adelante y terminarlo para la comunidad, sería sensacional. Nosotros estamos viendo ahí nomás a unos metros, el famoso triángulo. Triángulo que no solamente se da por una cuestión de diagramación de calles, sino también es un triángulo distrital. Sí, es un triángulo distrital, es decir, más adelante, a unas cuadras de acá, tenemos la punta donde se junta Merlo con Ituzaingó y Morón. Uh-huh. Muchas veces este pedazo de tierra que se ve hacia allá no es reconocido como Ituzaingó, pues se supone que termina en Beltrán, pero el triangulito ese también existe, como decimos nosotros, la gente de del movimiento vecinal, y hemos estado trabajando mucho metido en ese triángulo. Hay cosas interesantes. Quizá por historia, por costumbre, donde estamos cerca de los límites de partido, realmente es tierra de nadie. ¿Sigue siendo así o se puede hacer algo? Porque viste que si hay un bache en la calle que divide los distritos, se transforma en lugar histórico. Sí, yo no puedo ser tan cruel y decir que es tierra de nadie, porque te faltaría la verdad. Si vos tenés acá una realidad que es esta ruta toda pavimentada, y cerrarle los ojos a esta realidad me parece con alguna mejora, sacarle este cantero que divide, pero son detalles. Pero se han hecho cosas, sí, importante. Lo que nosotros decimos es que se pueden mejorar mucho más las cosas que lo que se ha estado realizando, nada más que eso, ¿no? Bueno. Sí, la oposición constructiva, siempre tenemos esta charla con Osvaldo Marasco, ¿no? Es decir, la formación de un movimiento vecinal, el eje tiene que ser una oposición constructiva, en este caso, que termine mejorando la calidad de vida de los vecinos. Si no, no tenemos razón de existir, entonces. Si no lo destruimos. Sí. Che, ¿caminamos para el lado de la escuela? Sí, cómo no.